A ver, a nivel personal, al polo es mi vida porque me dedico única y exclusivamente a esto. Bueno, yo soy ingeniero, pero desde el año 2009 que empecé a trabajar en la federación, pues vivo de esto. También llevamos la Asociación de Criadores de Caballos de Polo y de lunes a domingo, pues yo pienso en caballo, pienso en polo, pienso en lo que vamos, dónde vamos a jugar, cómo están los jugadores, cómo van a estar los caballos, esta cosa, porque mi trabajo es mi hobby. O sea, a mí no me cuesta trabajo ir a la oficina ni venir aquí, porque esta es mi oficina, porque es que es mi hobby. Cuando ganamos, pues mira, cuando ganamos la alegría es inmensa, porque además te das cuenta, empiezas a echar la vista atrás y ves exactamente todo el trabajo que se ha hecho. Porque esto no es que se gane un partido un día, esto es una preparatoria, esto es hablar mucho con los jugadores, hacer buena lista de caballos, qué caballos vas a venir, qué caballos no vas a venir, elegirlos bien, elegirlos el momento, en el cháquer que van a jugar. Yo estuve una vez jugando en Argentina con un señor que tenía 73 años, jugaba contra él y no había manera de ganarle. Yo tengo algunos menos. Yo espero que toda la vida, porque si no es como jugador o como seleccionador, sí va a ser como aficionado y como criador y como estar alrededor de los caballos siempre, ¿no?